Que lo que estamos asistiendo no es una guerra de buenos contra malos, sino que hay una guerra de malos contra malos, y que esa guerra en realidad no es tal, porque no es una guerra, es una guerra para exterminar un enemigo en términos militares, y acá lo que hay es una guerra entre grupos criminales para controlar el mercado, las rutas de la ilegalidad. Y que esto se da en un México que hemos venido definiendo desde 1998, 99, 2000, como un estado de tipo delincuencial y mafioso. Es decir, que ya cuando matan en 1993 al Cardenal Posadas en Guadalajara, cuando matan a Ruiz Massieu y a Colosio en 94, se trata de tres crímenes de Estado que se dan en el marco de un sistema en donde las mafias del Partido Revolucionario Institucional y el viejo régimen presidencialista ya no se podían poner de acuerdo y comenzaban a utilizar la violencia, la muerte, como la mafia, para controlar el negocio de la criminalidad, ¿no? Y en este marco, lo que yo planteo que existe, pero no me crean, es que es una guerra contra el pueblo, que se utiliza justamente el tema de las mafias criminales o del narcotráfico o del crimen organizado para poder aterrizar determinadas políticas represivas que están en realidad destinadas a sofocar por la fuerza distintas formas de resistencias que coexisten en los muchos Méxicos que hay. Cuando hablo de resistencia, hablo de resistencias sistémicas y antisistémicas, es decir, una forma de resistencias que se dan dentro de los marcos institucionales de gente que, por ejemplo, cree en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y en torno al fraude de Estado electoral de 2006 se organiza una resistencia civil pacífica que luego se transforma en un movimiento en defensa del petróleo, que luego se transforma en una resistencia por la economía popular, y bueno, y que ahí permanece en forma larvada, pero que es una forma de resistencia que quiere un cambio en México por la vía electoral y que sigue un determinado liderazgo. Y hay otra forma de resistencia también pacíficas que, para poner un ejemplo que todos ustedes conocen, se dan en la ofensiva del Estado, en una acción en donde recurre a la fuerza militar y paramilitar representada por la Policía Federal para destruir a un sindicato, el Sindicato Mexicano Electricista, un sindicato histórico que va a cumplir 96 años la semana que viene y que es parte de un proyecto, digamos, que tiene que ver con las políticas neoliberales, pero que en realidad también está en el fondo dirigido a esta resistencia de los muchos Méxicos que hay. Pero hay otras resistencias antisistémicas como la del Frente, EZLN, el Ejército Zapatista Liberación Nacional, que desde hace muchos años permanece en una tregua armada con el gobierno al amparo de una ley que lo protege en tanto no tiren tiros, pero ellos siguen conservando las armas. Hay otras formas de resistencia armadas como la LPR y algunos otros grupos armados. Según Gobernación podríamos hablar de 23 grupos, yo lo dejaría en 3 o 4, pero que son la expresión, digamos, de un México que no cree en las instituciones y que ve cambios por esa vía, ¿no? Y hay otra forma de resistencia, de repente hay grupos de campesinos en el país que dan sus luchas particulares, pero hay en los barrios también otras luchas particulares. Entonces, bueno, es contra todas estas formas de resistencias que hay un proyecto mediante el cual el grupo que manda, los dueños del dinero, han venido
desde antes el gobierno de Calderón, pero fundamentalmente desde el primer día el gobierno de Calderón, militarizando, paramilitarizando y mercenarizando el país. Es decir, hay un proyecto que lleva a sacar a los militares de los cuarteles en diciembre de 2006, cuando asume Calderón, pero que por el camino también recurre a nuevas formas o a variadas formas de paramilitarismo y también al recurso de compañías que se llaman de seguridad privada, que es una forma de mercenarismo, es decir, son compañías que están integradas por mercenarios que han peleado varias guerras y que son compañías como esta Blockwater, que ha estado, que conocimos porque estuvo en Bagdad y un día enloquecieron y mataron a 17 civiles en la zona verde de Bagdad, pero que también otra parecida a ella controlaba la base de Manta en Ecuador al servicio de una red de bases de Estados Unidos para el control de toda la región. Entonces, voy a tratar de esquemáticamente en el tiempo, en unos 40 minutos para que ustedes también puedan participar un rato, de exponer esto. Lo que yo siempre digo es que en realidad esto se inscribe en lo que denominamos una suerte de la territorialidad de la dominación. La territorialidad de la dominación imperial pasa por la apropiación de territorios, territorios donde un elemento clave es la tierra como mercancía, una tierra que en muchos lugares de México tiene propiedad ejidal, es decir, estaba en manos de campesinos, que fue una conquista de la revolución, pero que por un decreto del año 92 de Carlos Salinas de Gortari se plantea que se puede enajenar. Entonces, bueno, la tierra, esta dominación por los territorios, tiene que ver con la posesión de la tierra. Hay una suerte de contrarreforma agraria que, como ocurrió en Colombia, que es el modelo de este proyecto, se sirve también de grupos paramilitares, del ejército, pero también de grupos paramilitares para desplazar a los propietarios de esas tierras. Pero se trata de tierras como mercancía, pero donde a su vez también hay recursos sobre y debajo de esas tierras. Hay biodiversidad, hay petróleo, hay agua, hay uranio. Es decir, hoy la guerra entre las potencias son por los recursos, como siempre, o las posibles guerras de este siglo XXI, no solo son por la energía, que es el petróleo o el gas natural, sino también por los ríos que sirven para generar electricidad a través de represas. Y estos dos elementos, la tierra, los recursos, esta guerra por la territorialidad, por la dominación se da en el caso de México y de otros países, pero estamos hablando de México, en zonas donde hay resistencias, estas distintas formas de resistencias que hablábamos antes. Entonces, bueno, estas guerras vienen encubiertas a través de un proyecto que es la guerra al narcotráfico. Tal vez los más grandes se acordarán que la guerra contra el narcotráfico arranca con la administración Nixon en Estados Unidos. Y uno de los escenarios de la guerra de Estados Unidos, de la administración Nixon, se da en las zonas de producción de enervantes. Se da en Perú, se da en Bolivia, se da en Colombia, y ahí desde entonces la siguen con Reagan, la siguen con Bush padre, la siguen con Clinton, la siguen con Bush hijo, siguen ahora. Estados Unidos siempre está guerreando, pero si ustedes analizan, por ejemplo, el Plan Colombia, que es de Clinton en 1999 y va a cumplió 10 años, el resultado de la guerra a las drogas, del Plan Colombia, de la administración Clinton y las sucesivas administraciones de Estados Unidos, no trajo como consecuencia, después de 10 años, ni una disminución en las zonas de cultivo, ni una disminución en el negocio, la venta del producto final, es decir, a la planta, a la amapola, lo que sea, si se le agrega químicos,
surge la cocaína o surge otra, la metanfetamina. Bueno, en el caso de Colombia no se ha reducido ni la zona de producción ni la venta al principal mercado, que es el de Estados Unidos. Entonces no hay tal guerra a las drogas por parte de Estados Unidos. Lo que existe es, bajo la mampara de la guerra a las drogas, el intento de controlar un negocio que es de la economía criminal. Es decir, yo hablo siempre de los cárteles, no de las drogas, los cárteles de la economía criminal, porque la economía criminal, los traficantes de drogas, también están en la trata de personas, en el negocio de la venta de armas, en lo que en la nueva ley mexicana reciente son 22 delitos que se integran bajo la denominación de delincuencia organizada. Entonces, bueno, lo que yo quería significar es que entonces esto de la guerra a las drogas, que viene impuesto por Estados Unidos en la zona de producción y de tránsito, pero que nunca se da al interior de Estados Unidos, que es donde están los compradores, donde está el mercado, en definitiva, no es tal guerra. Y esto, así como hablé del Plan Colombia, el Plan Colombia es el espejo o es el modelo que se está aplicando ahora en México a través de algo que ustedes habrán oído escuchar, que se llama la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida nosotros la denominamos antes, 6-7 meses antes de que apareciera oficialmente en septiembre de 2007, como el Plan México, símil del Plan Colombia. Entonces, a lo que me voy a referir de manera esquemática es que esta Iniciativa Mérida en realidad es un subproducto de algo que se denomina la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. La alianza esta, que tiene una sigla que se denomina ASPAN, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, si ustedes ven, tienen dos palabras claves: seguridad y prosperidad. ¿Quiénes la integran? Canadá, Estados Unidos y México. La ASPAN es entonces el Tratado de Libre Comercio, el de 1994, militarizado. ¿Por qué militarizado? Porque el nuevo componente, prosperidad, vendría a ser, la prosperidad es lo que vendría después del Tratado de Libre Comercio, que era la panacea que nos vendió Salinas, y ahora ya estamos en la fase de entrar a la prosperidad. Ustedes saben que como consecuencia del Tratado de Libre Comercio, el primer resultado fue que en 5 o 6 años el campo mexicano se quebró. Es decir, todas las cadenas productivas del campo entraron en crisis, y quienes acumularon fueron los grandes capitalistas de Estados Unidos y México, pero millones de pequeños y medianos y algunos grandes propietarios del campo quebraron. Entonces, en 2005, en Waco, Texas, el presidente Fox, el presidente Bush, hijo, y el primer ministro canadiense firman esto que se conoce como la ASPAN. La prosperidad, después de 5 años, no nos ha llegado, igual que no llegaron los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Y lo que sí ha venido creciendo es el aspecto seguridad. En el rubro de la seguridad hay distintos documentos que son que no son de circulación masiva, de adelanto a los presidentes de la ASPAN, en donde vienen, yo tengo un par de esos documentos que me pasaron algunos que tuvieron acceso a ellos, en donde vienen las líneas maestras que conducen por la parte de la seguridad a la Iniciativa Mérida en 2007. Ustedes se acuerdan que Calderón era secretario de Energía en el gabinete de Fox, y acuérdense que la campaña de Calderón fue heterodoxa, o sea, él no era el candidato de Fox y salió por la libre apoyado de quien era entonces el gobernador de Jalisco. Entonces, parte de mi hipótesis de trabajo es de que justamente el ascenso de Calderón hacia la candidatura y hacia Los Pinos mediante un fraude de Estado, un fraude continuado, le hablo yo de Estado, porque va de 2003
a 2006, después de las elecciones. Es decir, es un candidato que viene del rubro de la energía, y acuérdense que cuando él estaba en energía, también en la Cámara de Diputados había un tal Juan Camilo Mourinho, creo que era, que luego a la sazón pasó a ser su brazo derecho, la Secretaría de Gobernación, primero la campaña, luego la Secretaría de Gobernación. Entonces, bueno, yo no lo puedo mostrar en este momento, pero hay una hilación que surge desde esa secretaría, que tiene que ver con qué Secretaría de Energía, con las grandes petroleras, con compañías gaseras, petroleras, del rubro de la electricidad, incluso de esta nueva tecnología eólica, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una conexión que hacen que alguien, ahora aparecen los papeles de WikiLeaks, todavía no nos han hablado de estas carreras, pero tal vez por ahí todas estas teorías que nosotros hemos esbozado en artículos vengan a ratificarse ahora que se están saliendo a la luz, digamos, estos papeles secretos, ¿no? Entonces, bueno, para ir acortando, porque si no, no me da el tiempo, es un tema muy vasto. Entra Calderón. ¿Qué hace Calderón cuando llega a la presidencia? Elige un tema que es recuperar los territorios que están en el poder de los malos, ¿no? Ahora que hay discusiones sobre si, dice el ministro Blake, ahora el de Gobernación, que en realidad no están recuperando territorios porque los territorios siempre estuvieron bajo el control del Estado. Hay varias declaraciones del presidente Calderón, y sobre todo las iniciales de 2007, donde fundamenta sacar al ejército de los cuarteles, justamente porque hay carreteras, hay territorios que están en poder de grupos criminales. Ustedes acordarán que primero sacó a los militares, los mandó a Michoacán, luego los mandó a Chihuahua, los mandó, es decir, a algunos estados del norte. Nosotros advertíamos ahí que con dos antecedentes que se dieron en 2006, antes y después de las elecciones, que uno fueron el operativo contra insurgente en Atenco y otro fue el operativo de julio a noviembre de 2006 en Oaxaca contra los maestros y luego contra la APU. Esos dos operativos se dan, uno para condicionar el voto del miedo en las elecciones de 2006, de julio, el de Atenco, pero también para escarmentar a un grupo de campesinos aquí cerquita del Distrito Federal, y el de Oaxaca ya con una contra un grupo, contra un gran movimiento de muchos grupos, distintos grupos sociales, de sociedad organizada, no solo de maestros, sino de organizaciones de distinto tipo. Y ahí hay, en los dos operativos, es una acción de contrainsurgencia que tiene que ver con el control de población y que tiene que ver con, es decir, yo lo asimilaba el caso de Atenco y luego el de Oaxaca, con la batalla de Argel. Es decir, si ustedes han visto la película de Nino Pontecorvo, la batalla de Argel, hay el modelo es el que aplicaron el ejército de ocupación francés en Argelia, bajo el colonialismo galo, ¿no? Entonces, esos dos experimentos son la base de lo que vendría durante el gobierno de Calderón. Es decir, eso fue ensayado por Fox, pero hay una continuidad durante el gobierno de Calderón. Cuando él saca al ejército de los cuarteles, es continuación de lo anterior. La excusa es el combate a las drogas. Hay un eje de esta política que es hacia 2008, el operativo conjunto Chihuahua. El operativo conjunto Chihuahua se da con eje en una ciudad específica, Ciudad Juárez. Nosotros, analizando el tema de Ciudad Juárez, planteamos que Ciudad Juárez es el laboratorio de una guerra urbana, de un proyecto contrainsurgente. Y especificándolo más, es decir, a Ciudad Juárez mandan primero el ejército, mandan 7.500 soldados que se vienen a sumar a las fuerzas policiales locales y federales que hay en la entidad.
durante este año sacan al ejército y meten la policía federal, pero el ejército sigue estando ahí. Ahora, hace un mes y medio, el nuevo gobernador volvió a restituir al ejército las calles. Entonces, en Ciudad Juárez está el experimento que se aplicó por Estados Unidos en el gobierno de Uribe en Medellín, en la Comuna 13 en Medellín, en una zona, que una comuna, digamos, muy popular, en donde había un trabajo de base de organizaciones cercanas a la guerrilla de la FARC y del ELN, vinculada con grupos populares, pero ante esa presencia el gobierno metió ahí también elementos de los grupos paramilitares. Y un buen día, en 2002, recién entrado el gobierno de Uribe, hizo un gran operativo contra insurgencia, hubo muertos, y ese es el modelo que se ha pretendido aplicar aquí, primero en Ciudad Juárez, y que hoy vemos que se está desparramando en otras ciudades. Bueno, creo que el ejemplo más notorio de los cambios recientes en México es lo que está ocurriendo en la primera o segunda ciudad industrial del país, que es Monterrey, ¿no? Es decir, el centro de uno de los capitalistas más, de un grupo de los capitalistas más fuertes de México, es donde se están produciendo enfrentamientos como el que hoy, esta mañana, durante varias horas, se están produciendo aquí en Michoacán. Es decir, como que hay varios escenarios. Hoy hubo una batalla campal de horas, toda la mañana, en Apatzingán, creo que fue, ¿no? Entonces, bueno, esto, lo que yo digo es que es parte de un modelo. Es decir, mi hipótesis de trabajo, no me crean, es que a Calderón fue puesto en Los Pinos, y por eso un fraude continuado de Estado, porque el objetivo de Calderón es generar caos y violencia. Caos y violencia, es decir, en sentido contrario a la mayoría de mis colegas periodistas y académicos, yo digo que Calderón no va perdiendo la guerra. O sea, que a Calderón lo pusieron para generar caos y violencia. Un caos y violencia que justifique a su vez medidas cada vez más represivas. Es decir, que nos vayan conduciendo hacia un estado de excepción. Un estado de excepción, es decir, si ustedes analizan 2007, 2008, 2009, 2010, van a ver que Calderón siempre se ha jugado en el campo de la excepcionalidad de las leyes, de la Constitución, de las normas jurídicas, y luego ha intentado legalizar el estado de excepción por la vía de paquetes que ha mandado al Poder Legislativo, y que algunos le han sido aprobados y otros no, y están pendientes en esta legislatura, ¿no? Hay una aprobación en el Senado de la nueva Ley de Seguridad Nacional, que está ahora en la Cámara de Diputados, y ahí le están poniendo algunas adiciones, recortándole, etcétera. Pero hay todo un paquete que tiene que ver con seguridad nacional y que intenta legalizar la presencia ilegal del ejército, de la marina, en las calles, y darle, de alguna manera, legalizar un nuevo poder militar. Porque sí, porque en estos 4 años el ejército, la Marina, las Fuerzas Armadas, han pasado a tener un papel político en la sociedad mexicana, un papel político que está vedado constitucionalmente. Bueno, yo decía que hay un experimento de contrainsurgencia que se ve, que se está experimentando en Ciudad Juárez, pero que aquí hay otros componentes que tienen que ver con este proyecto, que es la aparición de nuevas formas de paramilitarismo. Yo no sé si ustedes se acuerden que a comienzos del año pasado asesinaron a 2 primos Levarón en una comunidad cerca de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y cuando ocurre este hecho, llega el gobernador de entonces, junto con el jefe, con un general jefe de la zona militar, junta a la comunidad y les dice: bueno, ahora a ustedes
organícense como autodefensas, les vamos a dar armas de alto poder, les vamos a dar radiocomunicación, radio de, para comunicarse. Cuando vengan los malos, ustedes van a tener con qué defenderse, llaman por radio al, al cuartel y viene el general con sus tropas. Es decir, el gobernador estaba abdicando de su responsabilidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía y la estaba armando. Autodefensas, dijo. Ustedes saben, o no sé si sepan, que en Colombia, el ejército colombiano, junto con los presidentes de turnos, crearon, fomentaron el paramilitarismo y dieron origen a lo que se conoce como las Autodefensas Unidas de Colombia. Unas Autodefensas Unidas de Colombia que fue la unión de muchos grupos paramilitares que no solo se utilizaron para enfrentar a las guerrillas, sino que utilizaron también para desplazar campesinado de sus tierras, donde estaban 200 años ahí, tierras que pasaron a ser propiedad de los narcoparamilitares, de una clase política que fue la que apoyó la primer presidencia y la segunda presidencia de Álvaro Uribe, en colusión con compañías transnacionales, algunas como la del Monte, es decir, varias compañías de distintos rubros que, de acuerdo con estos narcoparamilitares, están hoy explotando esas tierras. Ese es el, ese es parte del modelo. Entonces, bueno, quisieron darle en la comunidad Levarón, municipio de Galeana, hacer un experimento ahí de paramilitarismo inducido desde arriba en una comunidad mormona que de suyo son gente pacífica. Pero casi simultáneamente con que estaba ocurriendo esto, comenzaron a aparecer también matanzas, llegaban comandos de hombres de negro armados con AK-47 en grandes camionetas y llegaban primero a una clínica para adictos en el Aliviane, en Ciudad Juárez, pusieron contra una pared a 18, a 25, a 23 jóvenes, mataron a 18, se llevaron a 5, o sea, los fusilaron contra una pared. Cuando ocurre esa acción, la procuradora del Estado habla de que son grupos de pandillas rivales que exterminan a jóvenes, las pandillas, y ahí, eso lo dice la procuradora, y aparece después el de la PGR, no sé quién era, que dice que son jóvenes desechables. Cuando yo veo estas dos palabritas y la junta, me acuerdo de los grupos de limpieza social que en Colombia hace 20 años, pero también en las favelas de Brasil y en otras partes del continente, se dedicaban a la eliminación de jóvenes que sí consideran desechables, porque en la jerga de los servicios de inteligencia, son la escoria de la sociedad, la escoria a la que hay que eliminar. Por ejemplo, en Cali, en Medellín, muchos de estos jóvenes tenían en plaza cerca de las terminales de tren, de autobuses, ahí estaban y sí, se drogaban. Y entonces por las noches, hace 15 años, a fines de los años 90, a comienzo del siglo XXI, llegaban paramilitares, es decir, gente de los cuerpos de seguridad del Estado, policía, la mayor parte de eso, que de noche se sacaban el uniforme y salían a ejecutar a estos jóvenes. Por eso eran jóvenes desechables. Bueno, esa es la práctica que comenzó en el Aliviane en Ciudad Juárez y que en un año, casi dos años, ya hay más de 7 u 8 acciones de este tipo. Es decir, no son como es la matriz que reprodujo Calderón desde Japón cuando estaba en gira y ocurre la matanza de enero de este año en Salvarcar, donde en una fiesta entra un grupo y mata a 14, 15 jóvenes y a un adulto, y el presidente en automático responde desde Japón, es un pleito de pandillas. Esa es la matriz que tienen que repetir, que se matan, vamos ganando la guerra, se matan entre ellos porque los tenemos arrinconados y entonces pelean las plazas y las bandas criminales se matan entre ellos.
eso responde a una matriz, de opinión, para, es decir, a propaganda de guerra que repite Calderón, la PGR, el ejército, para justificar, digamos, la matanza, la muerte de jóvenes desechables. Es decir, esto también dio origen a que un diputado local de Chihuahua, Quintana, hablara de, en el lugar de los feminicidios, la aparición de los juvenicidios. Ahora también están eliminando jóvenes. Pero hubo varios casos, este de la Liviane en Navolato, en Sinaloa, dos días antes, esto fue en agosto del año pasado, había un grupo de jóvenes también en el malecón, un sábado en la noche, escuchando música ranchera, y llega también un comando de características similares, hombres vestidos de negro, en camionetas negras, con armas, con AK-47, mata a 10, entre ellos dos jóvenes mujeres, dos casi niños, y dos de los muchachos muertos eran dos hermanos a los que en los partes oficiales ponían como limpia parabrisas, pero vinculados supuestamente a robos de auto. Y entonces hay otra ruta que nos lleva, es decir, hablan de las ratas, los rateros, las ratas. Acuérdense de Montiel en su campaña, las ratas no tienen derechos humanos, ¿se acuerdan? Por eso, a quienes son rateros, a quienes son ratas, de vuelta la jerga de los servicios, cuando hablo de los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad del Estado, es plausible eliminarlos. Entonces, bueno, esta es otra modalidad que se va multiplicando, pero que se van mezclando con otros hechos. Acuérdense ustedes de que hubo un narcomenudista, creo que este caso fue, no lo tengo por acá registrado, fue en Monterrey, que un día la prensa saca a un detenido vestido con determinada ropa, lo acusan de narcomenudista, y al otro día aparece esa persona, es capturado por la Marina, y al otro día aparece la foto de esa persona con la misma ropa, muerto. Se reconstruye el caso y entonces la Marina dice, no, nosotros lo entregamos a seguridad pública del municipio. Pero el jefe de seguridad pública desaparece, después se sabe que estaba bajo custodia de la Marina. Bueno, todo un enredo. ¿Qué fue eso? Fue otra eliminación de una persona que, si es un delincuente, ¿qué corresponde según las leyes? Que se lo juzgue, ¿verdad? Que se lleve a un juez y si es culpable, se le condene. Pero aquí lo que estamos viendo es la eliminación física. Si voy hablando de estos casos es porque a lo que quiero llegar es que hay un patrón de conducta que es la eliminación de quienes desde arriba se considera los malos en el marco de esta guerra, entre comillas, de Calderón. Hay otro hecho que fue muy sintomático, que todos ustedes tal vez recordarán, que fue el asesinato de dos jóvenes estudiantes del Tecnológico Monterrey. Aquí estamos hablando de un instituto de educación superior que está financiado por un grupo grande de empresarios en Monterrey y sobresalió justamente por el poder de ese grupo económico y por ser una universidad de élite. Yo rastreé el caso. La primera noticia de la muerte de estos dos jóvenes, un sábado, creo que esto fue un viernes, un sábado, en el diario El Universal, tengo registrado, los partes de la Secretaría de la Defensa Nacional, dice el día de ayer, en enfrentamientos con el ejército en distintas partes del país, murieron 7 u 8 o 10 delincuentes, 2 sicarios en el Tecnológico de Monterrey, que enfrentaron a la fuerza pública, esa fue la primera noticia, 2 sicarios. Al día siguiente, el gobernador dice que no son estudiantes y por la tarde tiene que desdecirse. ¿Y qué había pasado? En tiempo real, jóvenes estudiantes, eso fue en la medianoche, pasada la medianoche, estos jóvenes estaban
preparando exámenes, porque al otro día había exámenes finales o no sé qué era, y estaban en la biblioteca y había otros jóvenes como ellos. Viene una balacera y otros jóvenes en tiempo real van, empiezan a tuitear, y algunos por teléfonos a informar que hay una balacera. Hay uno de estos jóvenes que reconstruye, digamos, lo que escucha de la radio de los guardias del TEC de Monterrey. Para hacerla corta, se comprueba que son estudiantes, que el ejército estuvo en la zona del crimen solo durante 3 horas y media antes que llegue la policía. La policía. O sea que ahí reconstruyen la escena del crimen, pero no solo eso. Reporte Índigo, según fuentes militares, reconstruye que a los muchachos estudiantes le fueron sembradas, puestas en la mano, ya muertos, armas de alto poder. Y esa era la primera versión que salían, que eran sicarios. O sea, en Reporte Índigo, un general le reconoce a Luis Alberto Garza que fueron muertos por un soldado. ¿Cómo lo justifica? Por un problema muy entendible, la adrenalina. Le dice el general: usted tendrá que comprender que en una balacera de este tipo, en un caso como esto, un soldado se pone nervioso y los mató. Bueno, pero si los mató, corresponde que lo juzgue la justicia penal, porque es un asesinato. Ahí quedó ese caso. Cuando ocurre esto, yo enseguida me vuelve la imagen de Colombia y digo: aquí hay una reproducción de lo que en Colombia se conoce como los falsos positivos. La figura de los falsos positivos es una mediante la cual periódicamente aparecían las fuerzas militares y el gobierno Uribe en la televisión diciendo: el día de ayer hubo un enfrentamiento entre el ejército y guerrillero de la FARC, y el ejército eliminó a 5, 7 o 20 guerrilleros. Y a raíz de un caso, que era un caso que ocurrió en Medellín, que el ejército capturó en la calle a 18 jóvenes y hubo testigos, y algunos se preocuparon, hicieron la denuncia, lo vieron, se siguió el caso. Bueno, al otro día aparecen muertos a 1000 kilómetros de distancia, pero aparecen muertos vestidos con ropas como las que usa la FARC, con armas de alto poder, y entonces el ejército los reivindica como muertos en combate. A raíz de la investigación de este tema, se puede reconstruir que el ejército y la policía capturaban jóvenes y los hacían aparecer como gente de la guerrilla. ¿Esto para qué servía? Servía para justificar ante la ciudadanía la victoria de las fuerzas del orden sobre las fuerzas del mal. Pero lo que no sabíamos, que junto con la propaganda, a su vez, los militares que estaban al mando de estos pelotones de ajusticiamiento criminal, ilegal, cobraban un dinero extra. Y a su vez obtenían permisos, licencias. Es decir, es un negocio redondo: matar inocentes para obtener beneficios. En el caso del TEC de Monterrey, al presentar a 2 estudiantes como sicarios, no sabemos si esté operando toda esta otra trama. Ahora, hay otro caso, o un par de varios casos, pero un caso muy conocido, que es el de los niños Almanza, asesinados por el ejército en un retén en Tamaulipas, creo que fue. Y ustedes se acordarán que el ejército los presentó junto un fin de semana, un día, un sábado creo, un viernes, presentaron el caso del TEC de Monterrey, y al día siguiente el de los niños Almanza. La justicia militar es culpando a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los soldados de los retenes. Bueno, los dos casos, el del operativo en el TEC y en este otro del retén, es culpándolos. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea que en ambos casos existen suficientes indicios de que fueron asesinados por el ejército. Si les digo esto es porque con esto de los papeles de Wikileaks, cuando nosotros vemos
los que salieron hace 3 o 4 meses sobre Irak y Afganistán, parte de la documentación que fue exhibida es que Estados Unidos asesinó 129 mil civiles y 600 y tantas personas fueron asesinadas en retenes bajo control de Estados Unidos. Es decir, lo que yo acá, a nivel de análisis, digamos, planteo es, Estados Unidos tiene una práctica en Afganistán y el Irak de asesinar civiles en el marco de sus guerras intervencionistas, su guerra de ocupación en esos países. Estados Unidos es el que impulsa en México la iniciativa Mérida. Estados Unidos es el que ha dicho, y ahora con los cables de Wikileaks lo vamos a ver más, pero en julio de este año, el jefe del Comando Sur, del Comando Norte, un comando del Pentágono, Estados Unidos divide el mundo en zonas militares y hay un comando para cada zona. Entonces, después de las Torres Gemelas en 2001, al año siguiente, en 2002, se crea el Comando Norte, un comando que atiende de facto a Canadá, México, parte del Caribe, Cuba incluida. Entonces, el jefe del Comando Norte dijo en julio pasado que en el Comando Norte se están entrenando a soldados del ejército y marinos de la Marina de Guerra Mexicana. ¿En qué? En la guerra de contrainsurgencia, pero que sus instructores estadounidenses en el Comando Norte son gente que estuvo en Afganistán y en Irak al mando de tropa y les están enseñando la contrainsurgencia. El modelo de Afganistán y de Irak, a su vez, fue experimentado por Estados Unidos antes en Colombia. Y hoy eso se está replicando en México. Entonces, si nosotros vemos que como parte de la práctica de Estados Unidos, que ha sido revelada y no ha sido desmentida, hay una gran mortandad de civiles, muchos de ellos en retenes, hay patrones que se están repitiendo en el caso mexicano. Es decir, cuando apareció Calderón en 2007, por ahí por marzo, hubo un primer caso, no sé si algunos se acuerden, de que en un retén murieron 2 maestras y 3 niños, o 2 niños y 3 maestras en un retén militar. Ese fue el primer caso. Luego hubo 5 o 6 casos similares. Yo decía, bueno, y alguna gente manejaba la hipótesis de que estaban drogados, otros lo manejan como un rito de iniciación. Bueno, no podemos determinar que lo que sí es cierto es que han ocurrido varios casos. Cuando aparece ahora que hay más de 600 civiles muertos en retenes militares en Afganistán, decimos, bueno, acá hay similitudes, ¿no? Pero bueno, para ir más rápido, porque ya casi estoy llegando a la hora, diría que otras formas de paramilitarismo que tiene que ver con todo esto que le estoy diciendo es el que apareció en Garza García, el municipio más rico del país, cuando Mauricio Fernández, el alcalde, que formaba su grupo de chicos rudos en alianza, ¿con quién? Con el cártel de los Beltrán Leyva. Luego vemos, después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva en Morelos, que hay quejas de grupos que trabajaban para Beltrán Leyva diciendo, nosotros le estábamos manteniendo la plaza segura al Estado, permitiendo que no hubiera robo a casa habitación, robo de auto, y nos hacen esto, ahora sí es la guerra. Implícitamente lo que nos están diciendo es que Beltrán Leyva también tenía un acuerdo en otro municipio panista, como en Garza García, con los grupos criminales. Otras formas de paramilitarismo serían también la de la OBDIC y el Ejército de Dios en Chiapas, en la zona de influencia zapatista. Tenemos también que recordar que en 2006, cuando el conflicto del Ulises Ruiz contra la APO utilizó las caravanas de la muerte, grupos paramilitares que mataron en las barricadas nocturnas
a más de 20 oaxaqueños, y que este año, 2010, hay un cerco paramilitar en un municipio autónomo, en San Juan Copala. Es decir, todos estos elementos, digamos, forman parte de lo que la escuela francesa, esta que les hablaba hace un rato en Argelia, puso en práctica y que derivó mediante tres componentes que son la práctica sistemática de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzosa de personas. Estos elementos que ocurren hoy en el México de nuestros días son lo que llevaron a definir a los regímenes terroristas de Estado, que cuyo ejemplo podrían ser la Argentina de Videla, el Uruguay de Bordaberry, el Chile de Pinochet. Bueno, muchos de estos componentes están en el marco de esta guerra larvada, que no es una guerra contra el narcotráfico, sino que es una guerra contra el pueblo. Y para terminar, porque faltan 10 minutos nomás, yo hablo mucho de que es una guerra de propaganda también, y que aquí hay una construcción que se ha intentado crear, que es que en México existe una narcoinsurgencia, un narcoterrorismo. Se quiso implantar cuando las granadas de Morelia, al otro día toda la prensa apareció, ya existe la narcoinsurgencia en México, al narcoterrorismo hablando. Antes, en 2008, cuando el caso del Sucumbíos, donde mueren 4 muchachos mexicanos y es herida Lucía Moret, se comienza a hablar también de una narcoguerrilla mexicana. Si ustedes, yo hice un PowerPoint, un trabajo en donde analizo durante un mes y medio Milenio, El Universal, Excelsior y la edición mexicana del País, y puedo mostrar cómo eso, a través de esos 4 diarios, se intenta construir, en el caso de Lucía Moret y sus compañeros mexicanos que estaban en el campamento de la FARC, de Raúl Reyes, la idea de que en México había una narcoinsurgencia. Y la liga era que este grupo era una célula de la FARC en México, que era una guerrilla bajo un nombre tal, que a su vez estaba vinculada con los 4 principales cárteles de la droga, con las maras salvatruchas, y por ahí llegaban hasta el CAEDA, ¿no?, que eran utilizados a su vez como burreros para meter elementos químicos para cometer más... Bueno, esto que aparece, que es de ficción, está escrito, está publicado en los medios. No prendió la construcción de esta narcoguerrilla, no prendió la de las granadas de Morelia. Este año aparecen carros bombas, y yo siempre digo, bueno, cuando Sendero Luminoso ponía carros bombas, y no que lo desee, simplemente estoy constatando hechos, cuando ponían los carros bombas en Lima, Perú, o en Bagdad lo ponen, es decir, muere mucha gente, destruyen edificios, y aquí aparece un carrobomba de efecto limitado. Hay otro carrobomba que aparece en un estacionamiento en Ciudad Victoria y no causa muertos, lo desactivan. Bueno, ¿no será que son carrobombas colocados para justificar que en México ya está la narcoguerrilla? Entonces, hay un documento que se los voy a mostrar. Bueno, yo no traje el documento para que vean. Es una portada de Milenio de noviembre de 2008 que dice: la viabilidad del país en riesgo, Secretaría de la Defensa Nacional. Y cuando uno lee la nota, es un análisis de la Secretaría de la Defensa Nacional de comienzo del año pasado, de 2008, en donde se plantea como hipótesis, es decir, como hipótesis de corto plazo, que se va a dar una alianza casi natural entre los grupos criminales, los narcotraficantes, con grupos desafectos al grupos armados desafectos al Estado, es decir, guerrillas. Y entonces lo que se plantea en el documento es: esto significa un peligro para la seguridad nacional. Nosotros como ejército, nuestro deber es destruir, aniquilar al enemigo. Es decir, antes de que comiencen a aparecer todas estas operaciones de los grupos paramilitares, de la guerra de pandillas, según el discurso oficial, hay un documento que plantea que esto, que va a haber una alianza natural entre la guerrilla y los grupos criminales, y que la tarea
del ejército oficial es exterminarlo. Para eso entrenan al ejército. Entonces, bueno, ahí habría otra hipótesis de trabajo, es que quiénes son los Zetas, ¿no? Ustedes acuérdense que los Zetas surgen, según la propia información oficial, de grupos de élites, de los gafes que se crearon en el ejército cuando la represión al zapatismo en 1995, grupos de élite entrenados en Estados Unidos, gente que fue seleccionada y en la que se invirtió mucho dinero, y luego aparecen desertando más de 3.000, y esa sería la base de los que vienen a formar los Zetas. Yo me pregunto, ¿y Estados Unidos que los formó? ¿Y los jefes en la Secretaría de Defensa Nacional que los eligieron? ¿No tienen forma de monitorear a cuadros del ejército en los que se invirtió tanto dinero? ¿Renuncian así como así y se pasan a los malos? ¿O será que los Zetas en realidad son un grupo paramilitar que responden, como en Colombia, a alguna estructura que puede ser alguna estructura del Estado mexicano y o de Estados Unidos? Porque también sabemos, con fuentes documentadas, que en la invasión a Afganistán y en Irak, Estados Unidos no solo utiliza al ejército, sino que utiliza grupos mercenarios. Si lo están haciendo allá y están entrenando al ejército y la marina para hacerlo acá, ¿por qué no podemos colegir que aquí en México también tienen grupos paramilitares de alguna estructura orgánica, de algún organismo de seguridad del Estado, o simplemente al servicio de Estados Unidos? Es decir, todo esto son hipótesis de trabajo. Yo me falta, seguiría hablando horas porque es un tema muy, muy largo, pero ahí quedan 5 minutos para que hablen ustedes.